Así que esto es Barcelona contra Barcelona. Señoras y señores, les habla Cristian Martinoli en compañía del mequetrefe del doctor García. Les saluda desde la cabina de transmisión. ¿Cómo estás, mi Cristian? Un privilegio estar aquí el día de hoy con este ambiente fantástico. Habrá muchísimas emociones en el partido, por lo menos así lo espero. Arda Turán. Niñé. Solo. Ya despejaron el peligro. La falta de opciones no fue el problema, sino la falta de calidad en su pase. Rafinha. Neymar. Una muy buena demostración de pases cortos. Esto es una falta. Sergio Busquets. Atención que viene el contragolpe. Pelota a la derecha. Gran oportunidad que tiene. Ha encontrado el espacio en la banda. Cortó el balón. Esa pelota quedó huérfana para todos. Mathieu.
Despeje larguísimo del portero. Y ahora tiene Neymar. ¡Qué gran pase largo! Luis Suárez. El desafío es muy injusto y se indica falta. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente, por eso falta. Otra jugada más a balón parado. Se fue por poquito esa pelota. Piña. Abre la defensa con este pase al hueco. Silbatazo final, nos vamos al descanso. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado muy mal partido y en especial los delanteros. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Comienza la segunda parte de este cotejo. Messi. Messi. Rafinha. Arremete con su juego. Bajo el balón, pura pelota, qué gran barrida. Y ahora tiene Neymar. Está solo. Intenta un pase raso al espacio. La pelota fue muy desviada. Thank you.
Iniesta. Solo. No hay nadie que lo marque. La juega y filtra el balón. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Dispara al arco. Tremendo intento de volea. Fue un muy buen disparo. Hizo un buen contacto con la pelota, pero con un poquito más de precisión estaríamos hablando de un golazo. Jordi Alba. La recupera. Sergio Busquets. La patea hacia adelante. Luis Suárez. La desliza a través de la defensiva. Eso es falta. Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta. Veamos lo que puede pasar en esta jugada. Está un poco lejos para hacer un disparo certero, pero bueno, ¿por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera. Neymar. Sergio Busquets. Aún tenemos un 0-0 y mucho en juego en este encuentro. ¡Qué anotación! ¡Qué alegría la de estos jugadores! Están en carrera y llevan la delantera. Ese balón quedó para cualquiera y este la terminó jugando. Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. En efecto, están en desventaja. Pero no se desanimen. Les queda tiempo para darle vuelta al marcador. Piqué. La pelota salió y es saque lateral. Esto es saque de banda. ¡Cómo impide el saque de banda! ¡Espectacular! Y ahora lo tiene Neymar. Viene avanzando decidido. Tiene un largo trazo hacia adelante. Sergi Roberto. La juega y filtra el balón. ¡Messi! Con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Es todo. Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado espectacular. Esto pintaba para un lamentable 0-0. Y que gol, y acaban ganando el partido que ni siquiera merecían. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.
Esto es Francia contra Francia. Soy su servidor, Cristian Martidoli. Aquí me acompaña Luisito García. Mi queridísimo público, aquí andamos otra vez. Aquí vamos el señor Martidoli y un servidor, el doctor García. Esperemos que nos divirtamos. Matuidi abre la jugada completamente. Payé va hacia el centro. Le faltó precisión para definir. Francia se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. Siempre resulta alentador ser el que dispara primero a portería. Esto te permite ir asentándote en el juego. Lo sacó del hoyo. La desliza a través de la defensiva. Esto es saque de banda. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Giroud la mueve a su derecha. Evra. Balón largo hacia el frente. Ya tiene la pelota con tranquilidad. Giroud intenta un pase raso al espacio. Le pegan hacia el centro. ¡Tira! Ese error por poco les cuesta muy caro. Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! Solo. Payé. Pelota controlada. Atención con esta. No. Perdió frente a Koscielny. Y la cuelga desde lejos. Intenta un pase raso al espacio. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Payé hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Ahí está el peligro y ahí está el abrazo. Va solo. Rami. Gran oportunidad. ¿Cómo los perdonaron? Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Señoras y señores, aquí está el silbatazo. Nos vamos al descanso. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0.
comienza la segunda parte de este cotejo. ¡Payé! ¡La intenta! Un disparo demasiado elevado. Un tiro bastante bueno desde esa distancia. Con un poco menos de fuerza, quizá pasaba por debajo del travesaño. Están presentando un ataque sumamente sólido al comienzo del segundo tiempo. Es un momento crucial para ellos. Acaban con el impacto. Sin problemas la atajada del portero. Esta no es una atajada cualquiera. Levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Está solo. Impactó el balón. Casi les cuesta el gol. Giró. Mostró mucha confianza jugándosela, ejerce buena presión, lo que siempre hace en todos los partidos. Abre la defensa con este pase al hueco. Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Despeja el centro del campo. El balón va hacia adelante. Ojo con esta que puede ser gol. Sin duda alguna, el más vivo de todos fue él, que aprovechó el rebote perfectamente. Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Volvemos con el marcador 1-0. Pierden 1-0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcador. Demasiado fuerte. Otro saque de banda ahora. Un pase fuerte hacia adelante. Giroud. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Qué buen robo de balón. Que despejó a córner. Es una buena oportunidad esta. Pogba la patea hacia adelante. Payé. Es de manos. Salió del terreno de juego. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Defendieron bien, excepto en una ocasión, y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. ¡Qué ambigua es la justicia! El día de hoy tenía que haber terminado el partido en un empate. Y ni modo, acabaron perdiendo. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión... ¡Comenzamos! Giroud.
pelota controlada, atención con esta. Impactó el balón. Griezmann recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Giroud avanza con todo. No, le fue imposible meterse. Simplemente, señor Martinoli, a este tipo le faltó espacio. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Pogba recibe el pase en el área. La verdad iba a ser un golazo. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísima audacia. La agarra de volea. Y va para adelante. Griezmann. Ese balón está largo. Intenta un pase raso al espacio. Están buscando penetrar. Un balón largo hacia el frente. Atención que viene el contragolpe. Un pase fuerte hacia adelante. Payé. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Esta es una larga carrera. Le pega desde ahí. Casi les cuesta el gol. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. La patea hacia adelante. Payé está haciendo un buen ataque. No, perdió frente a Pogba. Ese balón cae justo en el centro. Le faltó precisión para definir. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Tiene el chance clarísimo. Griezmann hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Tiene mucho espacio por delante. Arremete con su juego. Gol Francia. Meter un gol en tiempo agregado. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. No creo que necesiten cambiar nada en la segunda mitad. Deben creer en sí mismos, seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Y ahora la tiene Giroud. La desliza a través de la defensiva. Un pase fuerte hacia adelante. Y la revienta con todo. Lo intenta desde esa distancia. Le puso empeño, pero ¿dónde quedó la precisión? Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postes. Ya tiene la pelota con tranquilidad. Pogba. Ebra. Le hace besar el pasto. Va
Payé. La juega y filtra el balón. Y ahora la tiene Pogba. Esta es muy buena. Y le pega portería. Rami la maneja en largo. Francia no ha hecho ningún cambio aún. Payé. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Debería haber sido el 2-0. ¿Cómo se salvaron? Si les llegan a marcar el segundo, la situación se hubiera complicado. Y ahora la tiene Pogba. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Griezmann. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Rami. Payé. ¡Qué buena bola le han colocado! Sigue avanzando. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Defendieron bien, excepto en una ocasión, y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Pesadillas, señor Martinoli, son las que van a tener estos pelafustanes ahora que se duerman con todas las que fallaron. ¡Increíble! Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García... Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Intenta un pase raso al espacio. ¡Gol Francia! Realmente les proporcionó la base idónea para controlar el partido. La pregunta es, ¿van a poder aguantar el ritmo así? ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Francia se despistó muy pronto en el partido. Evra la maneja en largo. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Le pega desde ahí. Sin problemas, la atajada del portero. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Pogba la mueve a su derecha. La desliza a través de la defensiva. Qué bien la paró. Payé. Puede convertir desde aquí. Dispara al arco. Patea de nuevo. Estuvieron a nada de meter el gol. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. El balón va hacia adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Giroud. Se viene el gol, señoras y señores. Realmente están metiendo mucha presión.
intencional o no, esos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. Hay que ser compasivos con Lloris. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. 1-0 es una diferencia. ¡Ahí está el gol! Metieron otro en cuestión de minutos. La defensa estuvo al nivel para presionar al jugador. No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo. Griezmann. El partido está 3-0 ahora. Los rivales llegaron a mudar, pero él nunca lo hizo. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Pelota a la derecha. Metió el pie y se la robó como un niño. Está solo. La juega y filtra el balón. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Es por abajo! ¡Ojo con esta que puede ser gol! El balón se fue. Saque de puerta. Su físico y ganó la posición del balón. Pogba y la juega a la derecha. Abre la defensa con este pase al hueco. Le pega desde ahí. Matuidi. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Saque de banda. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Será de manos. Griezmann intenta un pase raso al espacio. Y ahora la tiene Giroud. Va. Desvían hacia arriba. Payé. Y ahora la tiene Giroud. La juega hacia la derecha. Mete un balón a la olla. No hay problema al afirmar que no fue uno de los mejores pases cruzados. La pelota salió y es saque lateral. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Justo enfrente a la portería, nefasto. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Eso es falta y tiro libre. Estamos todos locos, señor Martinoli. ¿Cómo alguien se puede atrever a intentar pegarle desde ahí y creer que la pelota va a entrar a portería? Un pase fuerte hacia adelante. Y la revienta con todo. Todo muere en las manos del guardameta. Este equipo, señor Martinoli, está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de media distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. Otra vez este muchacho nos deja muy en claro lo que puede hacer dentro de la cancha. Estos son de los futbolistas que da gusto. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos!
demasiado. El juego se acabó hace rato. Doctor, por favor, a Caballo Dado no se le miran los colmillos. Esta es una zona del área que no se puede dejar sin marca. Te hace falta de comunicación o simplemente táctico. El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo. El jugador hizo bien en sacar el disparo desde ahí. Si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anoten gol. Ya lo puedo decir, partido liquidado. Pogba la ha recuperado. Matuidi. No hay nadie quien lo marque. Abre la defensa con este pase al hueco. Esta fue una definición de crack. Partido totalmente controlado. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Ha sido una derrota aplastante. La mayor parte del partido han estado corriendo detrás del rival. Pero si no hubiera sido por la defensa, podría haber sido peor. ¿Qué más se puede decir? El equipo contrario dominó el partido de principio a fin. Y el marcador así lo demuestra. Malísimo resultado para ellos. ¿Qué partido hemos vivido? Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli.